Señor, abre mis labios. Espíritu Santo.
casa que es tu torre, es de mi cuerpo de arcilla, es la sangre de su sangre, y es la herida que es su herida. Te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, grita la gloria de Cristo, cuando tu planta lo dice, y que tu mesa se induce, convertido en tu vida. Envíame, Señor, sin tu verdad, a ser justicia Dios defiende mi causa, a toda gente sin piedad, sálvame de la pena y confirma. Tú eres mi Dios y protector. Salvador, soy yo, soy la madre.
las arpas, todos nuestros días en la casa del Señor. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. Del profeta Joel: convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con luto. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará. Gloria al Padre y al Hijo.
Uno solo es vuestro Maestro, Cristo el Señor, que está en los cielos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitando una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según la rechaza de Antigua, por una de sus santas problemas, es la salvación que de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Atravesado sea el Señor de nuestros padres, recordando su santa alianza y el planeta de nuestro Padre gracias a Dios nuestro Padre, que nos dio a su Hijo unigénito, palabra hecha carne, para que vivamos de ella e invoquémosle diciendo: que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Concédenos escuchar con más frecuencia tu palabra en este tiempo cuaresmal, para que en la gran solemnidad que se avecina nos unamos con mayor fervor a Cristo, nuestra Pascua, que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Que tu Espíritu Santo nos asista, para que seamos testigos de tu verdad y de tu bondad ante los vacilantes y equivocados. Que tu palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Concédenos vivir más profundamente el misterio de Cristo, para que podamos dar testimonio de Él con más fuerza y claridad. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. En este tiempo de penitencia, Señor, renueva y purifica a tu Iglesia para que se manifieste con más claridad como signo
de salvación. Que la palabra, que la de, palabra Cristo de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Porque sabemos que somos hijos de Dios, llenos de confianza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, vela con amor constante sobre tu iglesia, edificada en la debilidad humana. Y pues sin ti la naturaleza mortal sucumbe, que tu protección la conserve siempre del mal y la encamine por las sendas de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestra miseria. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
a todos los hermanos, hermanas, peregrinos, bienvenidos a celebrar la Eucaristía, acompañados siempre en este lugar, en todas partes, pero especialmente aquí, por Santa María de Guadalupe, nuestra tierna madre, madre del Salvador. En torno a la Eucaristía, la Iglesia se entiende, se refuerza en su fe y se anima a dar testimonio en la vida diaria. Y cada uno que la componemos según su vocación bautismal y la vocación específica que ha recibido para vivir y anunciar el Santo Evangelio. Para eso existe la Iglesia, Sacramento de Cristo. Pues bienvenidos todos, y hoy quiero darle gracias a Dios porque ha llamado a mi hermana a la vida eterna como a millones y millones de personas que nos han precedido en la vida y en la fe. No tenemos más otra fuente, otro caminar y otra meta definitiva que aquel que nos creó con tanto amor. Gracias por sus oraciones en ese trance amargo, difícil de pérdida y de sufrimiento de ella, pero por fin Dios se la llevó y ya goza de vida eterna. Que la esperanza le llegue a su familia, la dignidad y a luchar, como se espera de todos. Aprender a vivir con nuestros vacíos por las pérdidas humanas, pero a vivir de fe y de esperanza, aprovechando nuestra propia vida, hasta llegar todos con el buen Señor. Todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Dios, que en este día dio a conocer a todos los pueblos el nacimiento de este tiempo de Cuaresma como tiempo de penitencia y que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, al pasar de los días, porque somos tiempo y desmemoria, entre otras cosas, tomemos conciencia que estamos, sí, en tiempo de Cuaresma, tiempo de grande esperanza para volver a los caminos de Cristo y así llegar con buen provecho a la Pascua del Señor, nuestra Pascua. Pidamos perdón por cuantas veces creemos, pero a veces falta la congruencia de la fe, o a unos un poco más el estudio, o a otros un poco más el sentido de lo sagrado en nuestro ministerio. Cada uno sabe dónde tiene que apuntalar una fe madura y fructífera. Digamos, muy confiados y dispuestos a hacer un cambio de vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, a tu Iglesia con tu constante benevolencia, y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación.
por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento. Tanto la introducción como el pedir perdón está en consonancia con la palabra de hoy. Pongamos atención. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan, pues, y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra, pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, por siempre están ante mis holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Porque citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto. Detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados, difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. En el contexto del tiempo que estamos viviendo, como gracia de Dios, Cuaresma, volver al Evangelio para celebrar y poder aprovechar la salvación que nació desde el nacimiento de Jesús, su predicación, sus signos, su muerte y resurrección, la Pascua próxima a celebrar. Pues en este contexto de conversión y esperanza, en esta palabra, la primera, donde se habla de acciones, claro que tiene una luz racional y justa de trasfondo, pero son acciones después de todo, obras que tienen que ver con la justicia y el derecho, la solidaridad, el servicio a toda criatura que necesite en algún aspecto de su vida. Y así muchos profetas hablaron y exhortaron a reyes, sacerdotes y al pueblo entero a ser congruentes con la fe recibida. Como pueblo de la alianza, le correspondía vivir conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a los 10 mandamientos, de acuerdo a una reglamentación cultural, pero conectada con la vida, donde se tiene que ver como signo inequívoco de esa fe madura las acciones de justicia, derecho, solidaridad, misericordia con los prójimos. Y es el gran trasfondo de toda la predicación de Jesucristo, de toda la acción bondadosa de Jesucristo, que incluso llegó a formar parte de el Sermón del Monte en sus 2 versiones, tanto de San Lucas como de San Mateo. Y también lo pone en una parábola inequívoca sobre el sentido del quehacer del discípulo de Jesús, y que el signo último por el cual será juzgado
es por lo que haya hecho con amor por sus hermanos necesitados. Punto. Todo demás es necio, sobrante, infle, egos o lo que sea. Y que luego la iglesia retoma y lo puso en unas listas incompletas, porque no pueden agotar estas listas todo lo que se puede hacer como congruencia de la fe en lo que es justicia, derecho y misericordia. Las famosas obras de misericordia corporales y espirituales, que espero que no estén de moda, sino que de veras estamos yendo a lo radical, a la raíz de la fe, y vivirlo dentro y fuera de los templos, en el tiempo de oración y en el tiempo de trabajo, de descanso, de fiesta, de ciencia, de cultura, para crear una nueva cultura más humana, más justa, más fraterna, más trascendente, incluso nos abra hacia las puertas del cielo. Las obras de misericordia, que ojalá las usemos más los confesores, más que dejar oraciones, que hay que orar siempre, como beber, como respirar, sino de veras, por obras de misericordia que educan el alma, la mente, el corazón, a vivir conforme a la justicia, el derecho y la misericordia. Pues hoy en el Evangelio está hablando de esto, de la congruencia de la fe, tanto en aquellos, en razón de su ministerio, de su profesión, de su especialización en cuestiones de Dios y la religión, como el pueblo llano, sencillo, profundamente creyente en Dios. Tanto unos como otros formamos el único pueblo de Dios donde es necesaria la presencia, los ministerios y las acciones que se complementan en el ser y quehacer de la iglesia en cada época donde tenemos que evangelizar. Pero es muy importante tomar en cuenta, porque si nos despistamos, ahí es donde nos entrampamos. Es muy sano y muy necesario reflexionar la fe para profundizarla, para ampliarla, para que desde la fe conectada siempre a Cristo ilumine nuestras realidades cotidianas, personales y comunitarias y del mundo, y decir una palabra con sentido de esperanza y misericordia. Pero los que especialmente nos dedicamos por ministerio, profesión, especialización en cuestiones religiosas, teológicas, pastorales, tenemos que estar muy atentos de que estos estudios no se queden solamente a nivel intelectual, a nivel académico, a nivel de libros, a nivel de teorías, porque de ahí al salto del cinismo, de la soberbia, del infle narcisista, estamos siempre a un tris de entrar en un mundo que ya no es cristiano. Aunque se hable de Dios, no ayuda, entorpece al que lo dice y a veces, por desgracia, al que lo escucha. El pueblo de Dios es sabio cuando lo que se enseña, se predica, tiene la experiencia de hablar con Dios. Hablar solamente de Dios se trata como un tema frío, abstracto, que deja igual a quien sea. Pero cuando se hace un libro, una reflexión, una enseñanza, una prédica, después de haber hablado con Dios, siempre, siempre esa palabra con autoridad académica, con autoridad intelectual, con autoridad ministerial, sí impacta en la mente, en el corazón, en el camino de la fe del pueblo de Dios. De lo contrario, es trampa para el profesional de la religión y no ayuda al pueblo de Dios. Por eso, ojo, ojo, nosotros, y no voy a repetir lo que dijo el Papa tantas veces y ahora que vino a México, a los obispos, a los presbíteros, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos muy bien. Y humildemente tenemos que hacer acto de conciencia profunda, obispos, sacerdotes y todos los pastores en especial. ¿Cómo nos evangelizamos y cómo evangelizamos a la comunidad? Pero también el peligro de los hermanos del ancho mundo del pueblo de Dios, de
especialmente laicos, si la fe recibida, a la fe animada y expresada en tantas formas hermosas, no desembocan a los sacramentos, no parten de un estudio desde la fe, gozoso desde el corazón, la palabra de Dios, se corre el peligro de tener una fe del carbonero. Y así como es tramposo y muy malicioso la soberbia del que solamente estudia, pero no vive conforme al Evangelio, también es muy peligroso tener una fe de carbonero donde creo porque creo y no reflexiono, no conecto con la vida, me quedo con las emociones del momento, me quedo con algunas costumbres cíclicas sin que abra mi corazón a la justicia, al derecho y a la misericordia. Por eso, a partir de lo que dijo el Señor en el Evangelio, yendo un poco más en la totalidad del Evangelio y haciéndonos un poco eco de las palabras del Papa recientemente en nuestra tierra, vale la pena que levantemos oreja. Ojalá, es metafórico, pero algo hay de cierto. Aprendamos a sentir con el cerebro y aprendamos a pensar con el corazón. Es una metáfora que nos está hablando, pues, palabra y gesto, gesto y palabra, vida y fe, templo y calle, profesión de fe y ministerio, pero también compromiso en la realidad de la vida, congruencia de la fe. Y si algo nos llama, Cuaresma es a la congruencia de la fe. Que Jesús, nuestro Salvador, nos ayude con su Santo Espíritu a volver a los pastores a la congruencia de la fe en nuestro propio ministerio y a todo el pueblo de Dios a la lucidez de lo que abraza con tanta ternura en su corazón, expresada en tantas devociones. Que María, la mujer de fe desde el corazón, nos enseñe, nos dejemos enseñar. Ojalá que esta palabra de Dios nos despierte, nos aliente y sigamos caminando. De pie, por favor. Porque inteligencia no nos falta, ni cultura, ni oportunidad, ni dones de Dios. Pero somos frágiles. Pidamos al buen Dios que esta fe sea congruente, madura y fructífera. Todos te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que aumente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo o la confirmación en las próximas solemnidades pascuales y de los que preparan el bautismo de sus hijos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su inteligencia y se consoliden en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los que sufren tentación o tristeza sean sostenidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración constante de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Señor dirija nuestros pasos por el camino del bien, nos proteja de consentir en las sugerencias del maligno y fecunde la aridez de nuestras almas con sus enseñanzas divinas. Oremos. Te rogamos, Señor. Te doy gracias, Señor, a nombre propio de mi familia, que has recogido a Maritoña, mi hermana, y ya está contigo. El dolor siempre está presente, Señor, pero tu misericordia nos alienta a caminar. Queremos darte gracias porque ya está contigo, con nuestros ancestros, con nuestros hermanos en la fe, con tantos millones de personas que creaste para la vida eterna. Y te pido, Señor, por su esposo que todavía tiene el desafío de seguir trabajando por su salud, por sus hijos, por todos los aquí presentes, para que aprendamos ya a vivir con esas pérdidas, pero vivamos ante todo una vida más digna conforme a la fe. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor.
y lo que no hemos sabido pedirte, que sea tu Espíritu el que abogue por nosotros. Te rogamos, Señor. Ten misericordia, Dios Todopoderoso, de tu Iglesia suplicante, y atiende a los que se humillan ante ti, para que cuantos participamos en las celebraciones cuaresmales, gocemos de tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Cuida, Señor, a tu Iglesia con tu constante benevolencia, y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y reconciliados contigo por estos misterios, Señor, realiza a favor nuestro tu obra santificadora, que nos purifique de nuestras pasiones terrenas y nos lleve a disfrutar los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor.
Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos tus santos y ángeles, nos atrevemos a cantar. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo, acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María Antonia, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelo hasta contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios, dispuestos a colaborar con su gracia para que la congruencia de la fe sea inequívoca, especialmente en las costumbres y conductas de justicia, derecho e infinita misericordia para con los prójimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio en esta Basílica de Guadalupe, se dará la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la mano derecha consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. Thank you.
De pie, por favor. Oremos dando gracias. Y entre las peticiones tendremos también en nuestro corazón al maestro Jorge Arturo Rosales en el día de su onomástico. Que la participación en tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de su misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Voy a dar la bendición, pero también como hombres de iglesia y de cultura amplia, los católicos, vamos a tener presente al señor León Portilla, un gran hombre de ciencia, pero también que ayudó mucho y que fue un gran discípulo de un sacerdote muy famoso, Ángel María Garibay, por sus 90 años y todo el bien que le ha hecho a la nación. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Amén. Vayamos en paz a vivir y a transmitir lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Nostra, mas in tu singulum, atende Domine.